Dale. Chabela, junta tu carne con la mía, Chabela. Dale, Chabela, no te vas a arrepentir, Chabela. Ay, eso lo meto en el video. No, y lo chistoso es como hace la cosa así. Dale, Chabela, no te vas a arrepentir, Chabela. Junta tu carne con la mía. Bueno, Hola, hola, ¿cómo amigo, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha están? ido? ¿Qué tal estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, ¿Qué tal bien, tu día? súper, súper. ¿Qué tal tu día? Nada, normal. Vamos a ver si con este video sube las expectativas. Sí, nos subimos el ánimo. Bueno, muchachos, hoy tenemos un videito de esos que nos gusta, que nos encanta, ¿sí? De Chabelito. Yo sí les recomiendo que si van a ver el video, por favor, prepárense. ¿Por qué? Prepárense, porque este videito, ay, Chabela, ay, Chabela. Ay, ay, Bueno, ay. vamos a ver qué tal. Chabela nos tiene preocupado. Yo creo que con Chabela hay que estar muy, muy observadores. Hay personas, yo no, yo soy más observadora, yo espero que termine de decir todo para deducir, pero hay personas que no, se ponen a deducir cosas y malinterpretan lo que ella Ustedes lo están. dice cuando eso no ¿Ustedes es creen que Lucía está diciendo verdad? así. Si Claro es que la sí, más claro mal que sí. pensada. Yo no soy mal pensada en ¿Ah? lo absoluto. Yo no soy Dios, mal Lucy, tú eres pensada, mal pensada. no soy mal pensada. Siempre te metes unas cosas en la cabeza de Chabela. Vamos a ver quién es el mal pensado aquí. Bueno, vamos a ver. Ustedes van a decir aquí quién es el mal pensado. No, yo sí soy un santo. Por eso me dicen el sacerdote, el. ¿Cómo que me dicen? ¿El sacerdote? San José. No, el sacerdote José Asprilla. Ay, no, pues sí. Yo soy un angelito. Vamos a ver. Pobrecito. Uy, no, qué estrés. Por las pelotas que te escurren. ¿Cómo así? Con el pañuelo, ay. Bueno, a ver, dime ahora, ¿qué te pasó? Es que ayer fue mi prima Azucena Valdovinos, padre. No sé si la recuerda. Esa quedó desmadrada. ¿Cómo ¿Sigues así? huérfana, Chabela? Perdón, padre. Claro que me acuerdo de esa muchacha magnífica y buena cristiana, además muy desprendida. No, padre, no sea tan ingenuo, no se deje llevar por las apariencias. ¿Cómo así? La prima Azucena tiene pacto con el demonio de El mediodía señor con las Azucena, diablas. linda, quiero darle un beso. ¿Valdovinos? No, Chabela, ¿por qué dices eso? Ay, padre, ayer que me fue a visitar, ¿qué cree que me dijo? La muy sucia, la muy concupiscente. ¿Qué te dijo, Chabela? ¿Me espantas? Me dice, Hola. Chabela, ¿no quieres juntar tu carne con la ¿Ah? Yo creo que habla de carne de comprar, de vaca, de cerdo, de lo que sea, pero es carne de esa. Ustedes ya van de mal pensado, si ¿Qué, dice de que qué yo no carne soy mal habla? pensada. Puede ser carne de Pero si la cerdo, misma le de dice res. Chabela. Hay que juntar tu carne con la mía, de pronto no tiene nevera. Ya van ellos. Señor bendito. Chabela, la vela está firme, dura, pero sabrosa. ¿Qué fue lo que le dijo? Que la vela está firme, dura, pero sabrosa. Y mire el padre, mire. Eso te dijo ¿Cuál padre le gustó? Chabela. Ay, señor. Virgen Santísima. Dime lo que te estás imaginando. Yo me quedé muda. Yo estoy pensando que es carne que compraron en la carnicería. ¿Estás pensando que la carne que compraron en la fama, en la carnicería? Sí, ¿Sí? compraron carne y ella de De. pronto no tiene nevera y quiere juntarla a ella con la Y otra y carne ya. cosilla. ¿Sí? ¿De qué? De cosilla. No, carne. Ay, sí, cómo no. ¡Bum! Sí, yo ¡Ay, señor! Tenía un olor fuerte, pero se veía jugoso. Ay. ¿Jugoso? Ay, padre, ¿por qué me ves así estaba? Cállate, pícora descastada, una y mil
veces. Te he dicho, no quiero oír detalles. No son necesarios. Sí, bueno, luego. ¿Luego? No me quedo de otra, se la enseñé yo también. Ay, ay, desparramada la mía, pero también tenía. ¿Emparramada la de ella? Desparramada. Ella se saboreaba conforme la miraba así hacia la lengua así. Nos juntamos nuestras respectivas carnes y de ahí para adelante, padre. Todo fue locura y disipación. Está llorando, padre. Yo me siento mal, padre. Sucia, mancilla. Yo no voy a mirar eso, yo me voy a tapar los ojos y voy a dejar de oír. ¿Vas a taparte los ojos para dejar de oír? Y a dejar de oír. Y tu prima, ¿eh? Y te prohíbo que vuelvas a verla. Brava y merecunda está. Pero yo... Ay, es que la Azucena tiene muy buena mano. Pero dice su carnita asada. Sí, sí, es cierto, papá. Claro, pregunta, Soflamera. ¿Qué fan el tuyo de entrar en detalles y en detalles? Pues si se le ofrece, ¿qué pasa? Que te lo ofreció el padre. Compadre, ¿de qué me hablas? Esto, padre, es una tinga que hicimos la Chuchena y yo. Estaba dura, la mía estaba aguada y no estaba. Se ve la tinga, así revoltita, no se nota la diferencia, padre. Es que tú dijiste, se quitó la ropa. Así dijiste. El manto, el suelo, ponerse el mandil y cocinar. Pero aún así pues estábamos todas sudadas cuando terminamos, llorosas porque picamos mucha cebolla y ya lleve, que lleva, mire, vuélala, mire, mire. ¡Tú les dije! ¿Me has estado hablando de un pero pensé que era que le... Padre, pues usted que me entendió. ¡Claro! ¡Qué tinga! No tiene nada, hombre. Hacer un guisado con distintas carnes no es pecado, hija, no. ¡Ay, padre, agárrela! Gracias por su... Ay, Dios mío. Su tinga es una comida típica mexicana. Sí. Quiero probar. Tinga, tinga. ¿Cómo la hace? ¿Qué tinga, señor? Sí, ¿qué? Que yo no soy mal pensada. No, yo dije, sí, eso es claro. La carne, fueron a comprar carne. No, lo que pasa, pero es lo que pasa es que Lucía... era que de pronto quería meterla en la nevera. Lo que pasa es que, voy a contar una historia, lo que pasa es que Lucía fue a la iglesia esta mañana. ¿Qué? Sí, y se pudificó, ¿sí? Para no pensar mal, ¿sí? ¿Vos esta mañana fuiste a la iglesia a rezar? No. ¿No? Sí. Bueno, estuvo bacano. Como siempre, Chabelita. La verdad fue un video genial. Todos sabemos cómo es Chabelita, que a veces hace que nuestras mentes jueguen un poco. Aunque uno trata de tener la cordura y como decir, no, va por este lado. Pues sí, uno alcanza como a dar un poquito por la forma en que lo dice. Pero de lo contrario, todo estuvo súper bien. Yo creo que el padre, pobrecito. Le toca muy duro con llave en la mano. O sea que vos dudaste. Un poquito. ¿Sí? O sea que es que junta su carne con ella. Se quitó la ropa y estaban todas sudorosas. Pues, ¿tú qué dices? Al principio yo dije, no, pues la carne era con la de la otra. Yo dije, no, en la nevera. Pero ya después dices que es sudorosa y se quitó la ropa. No sé. ¿Qué pensaste que era? No entendía. Pero bueno. Si se da cuenta que Lucía no quiere. Pero no es por mal pensado, simplemente no es que no la había cogido. Y yo sé que a más de uno le pasó eso, así que no vengan a dárselas aquí. Bueno, espero les haya encantado este video. Por favor, síganos, comenten, compartan. Activen esa campanita de notificaciones para que cada vez que hagamos un video ustedes puedan estar al tanto, sí, y verlo de primeras. Sí, pues, y primero, muchas, claro, muchas gracias por su apoyo y por unirse a esta gran familia. ¡Chao!